Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics, continuando con el curso de la Raspberry Pi 4 y Python 3. En este video voy a comentarles acerca de los programas que nos permiten programar en Python, pero desde Windows, ya que como habrán observado en el anterior video, utilicé Spider para explicarles la lógica de las sentencias de control. Y esto nos permite primero iniciar con el desarrollo de un programa desde la PC y luego de verificar que la lógica es la correcta, mudar el mismo hacia la Raspberry, entre otras ventajas que más adelante procederé a indicar. Así que iniciemos. En el video en donde les expliqué cómo se carga la imagen del sistema operativo de Raspbian en la micro SD, también les indiqué que desde la sección de descargas hay otras imágenes que me permiten trabajar con la Raspberry Pi, pero acá también encontramos a la imagen de Raspberry Pi Desktop, cuya imagen me permite simular a un entorno hasta cierto punto similar a lo que es la parte del escritorio de la Raspberry Pi, pero desde una máquina virtual. Y para lo cual, en el caso de que trabajen en Windows, tienen que instalar primero un programa que me permita correr a esa máquina virtual, ya sea VirtualBox o ya sea VMware u otros programas que también están disponibles. Pero en el caso de lo que es la parte del uso de esta imagen más la parte de el programa que me permite correr a la máquina virtual, lo que hago es que la PC pueda tornarse lenta, ya que el programa de máquina virtual utiliza varios recursos de la PC. Y para evitar esto, lo ideal es utilizar un programa que solo me permita correr Python en la PC. Y la ventaja es que, como este curso está más enfocado a la parte de Python, nosotros podemos verificar que la lógica funcione en el programa de la PC y posteriormente ese código lo utilizaremos en la Raspberry Pi. Lo que hay que conocer de Python es que el mismo es un lenguaje de programación multiplataforma, lo cual quiere decir que puede correr tanto en Windows, Linux o Mac. Y para programarlo se puede utilizar varios entornos de desarrollo, ya sea Visual Studio, ya sea Atom en sí, varios entornos, pero lo recomendable es utilizar Anaconda para Python, ya que Anaconda es un paquete que tiene incluido a la versión de Python 3 o la versión de Python 2.7, pero además incluye a todos los paquetes más utilizados en Python. Y para lo que es el desarrollo de este curso, hay que descargarse la versión de Python 3.7. Y una vez que se haya realizado la descarga, hay que proceder a instalar el mismo, teniendo en cuenta que se seleccione la opción de JutzMe, que es la recomendada, y posteriormente hay que marcar lo que sería esta opción de adicionar las variables de entorno. En el entorno de Anaconda, ustedes observan varias opciones en donde para programar en Python se puede utilizar Jupyter Notebook o también se puede utilizar Spider. Lo recomendable es utilizar Spider, ya que ustedes estarán familiarizados más con este entorno. Y en la parte de Spider, en la parte izquierda, es en donde se realiza el desarrollo del código. Por otro lado, cuando corremos al mismo, en la derecha se observa el resultado de nuestra lógica. Pero hasta cierto punto la parte de Spider resulta un poco difícil de manejar cuando se es novato. Así que para esto lo que recomiendo es instalar también Visual Studio Community y, una vez que se hayan descargado al mismo, proceder a instalar el paquete de Python. Es decir, que en estas opciones que me indican que nomás quiero instalar, tengo que seleccionar el paquete de Python y también recomiendo instalar lo que es la parte del paquete de desarrollo de Windows, en donde viene C Sharp, Visual Studio, que también están entre los más utilizados, pero a nivel de Windows. Y ya que van a instalar Python, de paso aprovechen para instalar estos paquetes. Y una vez que se ha instalado Visual Studio para crear un proyecto en Python, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia Archivo, seleccionamos Nuevo Proyecto. Posteriormente, acá tenemos que seleccionar la opción de Python y tenemos que elegir aplicación de Python. Luego, en la parte de nombre, voy a ponerle solo ejemplo, voy a direccionarme hacia la carpeta en donde quiero que se guarde, que en este caso voy a ponerle en el escritorio y simplemente doy clic en seleccionar carpeta y doy clic en aceptar. Posteriormente se crea lo que sería la parte de este proyecto.
Y aquí en la parte derecha donde dice ejemplo, voy a dar clic derecho, voy a seleccionar propiedades y acá en la parte general voy a dirigirme hacia intérprete y voy a seleccionar Anaconda. Posteriormente doy clic en guardar y me dirijo hacia la parte del código en donde se escribirá el mismo. En este caso voy a copiar a todo este código y me voy a dirigir a pegar acá. Luego simplemente lo que haré es proceder a iniciar a él mismo. Y en este caso estamos observando el funcionamiento de este programa. La diferencia es que, por ejemplo, a nivel de esta figura observamos que simplemente todo está variando aquí. Y en el caso de lo que es la parte de Spider, por ejemplo, cuando nosotros corremos a un programa observamos lo que sería la lógica del mismo. Pero hasta cierto punto aquí estamos observando que las imágenes están presentándose una después de otra. Y esto es lo que hasta cierto punto tiende a dificultar lo que sería la visualización. Por eso se utiliza más la parte de Visual Studio, porque en realidad en lo que sería la parte de presentación es un poco más fácil de verificar lo que sería la presentación. Y como observamos aquí, cuando está corriendo este código en la parte de las figuras, se observan todas dentro de lo que sería esta misma presentación sin que esté cambiando una figura después de otra. Lo importante de este video es que ustedes conozcan que se puede desarrollar un programa en Windows, verificar que el mismo funciona para posteriormente mover los mismos hacia la Raspberry y el funcionamiento será idéntico al que ya se ha verificado. La ventaja de esto es que nosotros podemos iniciar con el desarrollo de un proyecto sin ni siquiera haber comprado a la Raspberry. Y cuando nosotros ya tenemos más experiencia, lo que haremos es simplemente contemplar en lo que es el mismo desarrollo a nivel de Windows, lo que serían las líneas que me permitirán controlar a los pines GPIO de ser necesario. Otra ventaja es que dependiendo de los proyectos en los cuales nosotros estemos trabajando, en ocasiones no se requiere controlar a los pines GPIO, como es el caso de proyectos en los cuales hay que trabajar con gráficas o el caso de proyectos de visión artificial, en donde nosotros podemos realizar todo el desarrollo de nuestro programa en el entorno de una PC para posteriormente mover los archivos hacia la Raspberry. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de trabajar con las mismas versiones de los paquetes que se ha utilizado en la parte de la PC. Y algo que tengo que recomendar es que ustedes primero instalen Anaconda y posteriormente, dependiendo de el desarrollo del curso, vayan verificando la lógica del funcionamiento en la parte de Spider. Y si consideran que Spider se les hace complicado, entonces instalar Visual Studio Community. Y bueno, esto ha sido todo con respecto a este video. Me despido invitándoles a que se suscriban y también les invito a que revisen los videos de este canal, ya que aquí encuentran información relacionada con la robótica, con la domótica, con la programación y con el Internet de las cosas.